Hola, bienvenidos a la cocina de Sonia. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer unas tortas cubanas. Vamos a ocupar milanesas, carne adobada, salchichas, jamón. Las milanesas las vamos a empanizar con huevo. Le vamos a poner un poquito de sal, pimienta, leche, pan molido. Las tortas las vamos a acompañar con el pan, ya sea bolillo o telera, chiles jalapeños, aguacate, lechuga, tomate y mayonesa. Aquí tengo dos huevos. Les vamos a poner poquita leche. Sal. Pimienta. Pasamos las milanesas por el huevo. Luego por el pan. Las ponemos en aceite a freír. Así quedaron las milanesas, la salchicha y el jamón. También lo vamos a freír un poquito. Un poquito de aceite. Así quedó el jamón, las salchichas, la milanesa, la carne adobada. Le ponemos mayonesa al pan. Lo llevamos a un comal caliente. Dejamos ahí que dore un poquito. Así quedó el pan doradito. Le ponemos una milanesa, jamón, salchicha, carne adobada. Ahí en mi canal ya tengo la receta, cómo preparar esta carne. Si gustan ir a verla. Lechuga. Tomate, a la otra mitad del pan le ponemos el aguacate, y así queda, chicas, esta enorme torta cubana. Lo acompañas con chiles jalapeños, también le puedes poner cebolla si te gusta. Espero las preparen, son riquísimas.
se suscriban a mi canal si no lo han hecho, y nos vemos pronto con una nueva receta. Adiós.